Hello, welcome to the class, everyone. How are you doing today? ¿Tal como están? Yo estaría feliz porque hoy es jueves, que significa que mañana es viernes, ¿verdad? ¿No están felices? ¿Aren't you happy? Yo My God, estaría más. tomorrow finish my vacation. Oh, really? You were on vacation? Oh my God, and tomorrow is your last day. My God. Saturday started again. You start again Saturday? Yes, I work Monday to Saturday. Okay, so you start Saturday and then you have Sunday. Yes. And are you gonna work on Monday, the 1st of May? No, I work Tuesday. Tuesday? Yes. And Saturday, do you work the whole day or only half? Yes, what? Just all day or Yes, only? yes. No, no, off day, no. Until noon? Hasta el mediodía? Yes. Okay. So, babe, practically you're only going to work half a day and then 2 more days of vacation, right? So, como que para que se acostumbre el cuerpo a la idea de que ya va a volver, pero no del todo. Right? Yeah, that's good, that's good. Dame un segundo. Ya estoy con ustedes, solo dame un segundito. Okay, so welcome everybody again. Thank you for being here in the class. I appreciate your punctuality. Yo sé que el día de hoy pues me tuve que conectar unos, creo que fueron como 2 minutitos tarde o uno o dos, porque no me dejaban salir de la otra clase. Así que now we're gonna be here y ahora sí vamos a empezar con todo. Ahora vamos a trabajar un poquito la plataforma, ¿verdad? Que se nos había olvidado. Recuérdenme con tiempo que el otro grupo me recordaba último momento y ya solo un ejercicio les pude ayudar porque tenía que venir corriendo con ustedes acá a la clase. Now, if you, dame un segundo, just wait a little bit. Ya estamos en la section 2, ¿verdad? La section 1, ¿ya la terminamos toda? I would think so. ¿O no la terminamos toda? Voy a revisar. Let me check. Yeah. We have it everything. So we are on section 2 now. Vamos a ir con la section 2. Recuerden, remember, that on Monday we don't have classes, okay? We don't have classes on Monday. So that's something that you have to remember. Son módulos 6. Estaré de oyente, dicen por acá. Eric Giovanni. Ok. Ayer empezamos la unidad 2, ¿verdad? If I will believe. Y vamos, soy la clase número 7. Today is class number 7. Let me check. Yesterday we were practicing the simple present for the third person. The rules to form the verbs with the letter S. I think that was what we were doing. So it was. ¿Quiénes están escribiendo?
My God. Yeah, so yes, it was, oh yeah. So we're gonna be now today in how to use adverbs of frequency, cómo usar adverbios de frecuencia. Bueno, en son de primera asistencia, dijo un compañero una vez, vamos a hacer los ejercicios después de la attendance, ok? I'm gonna go with attendance right now, and then when we finished, ok? Vamos a resolver la plataforma, ¿okay? Bueno, ya saben, dicen present o I'm here. Y gracias por sus cámaras encendidas. A menos que tengan problemas del internet, sí pueden tenerla apagada. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric José Reyes Molina. Present, Miss. El concierto de Camilo. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, ¿Qué me le Miss. pasó ayer, Jacobo? Ah, es que tuve una reunión en la empresa y pues se alargó hasta como a las 11. My God. Ok. Y yo enojándome cuando me dejan hasta la una. Bueno, Jenny Carolina Vázquez de Medrano. Present, Esperemos que se vaya mejorando para que esa heridita pueda sanar. Johnny Alexander Escobar Calderón. Miss. Jonathan José Oliva Enríquez, José Alfredo Hueso López, Jocelyn Angelina Ramírez Melgar, Present. Julio César Aguillón Arévalo, María Julia Ramos Olivar, Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arévalo. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Ok, excelente. Now, as I told you before, we are going to solve the exercises right now. I'll try to solve one, start homework six, homework seven. Four. Don't have one. 6, 7, 8, 9, y 10. Oh, yeah. Okay. Let's go. Here we go. My boss, his office every day. Is third person, como es tercera persona, ¿cuál sería el verbo correcto? What is the correct verb? One, Please. two, Please. cleans, cleans. I is not third person. I no es tercera persona, ¿verdad? Por lo tanto, sería Work. 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 Correct. My sister negativo para ella, ¿cuál sería? Doesn't take a shower every day. Okay. Ustedes sí se bañan todos los días, ¿verdad? ¿Sí? Sometimes, teacher. A veces. Bueno, pero aquí no le juzgamos porque realmente como no estoy en clases presenciales, it's okay, no hay problema. It's okay, don't worry. Okay, the boss. Third person. The bus.
Leaves the station at 4 a.m. 4 a.m. Okay, excellent. I negative para los que no son tres. I don't like. I don't like playing soccer. Okay, and I submit. And there we have it. Okay, number one is cleans. Number two is work. Number three is doesn't take. Four is leaves. And five is don't like. Okay, let's continue. Now in this case, oh, el tema que tenemos ahora, okay. Topic for today is adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Entonces, vamos a decir, my friends go to a club on Fridays. It's really fun. My friends usually, usualmente van a los a un club el viernes. Okay. I never have classes on Sundays, every day or once a week. No. I never have classes on Sunday. I don't drink coffee. I don't usually. Usually. Yes, I don't usually drink coffee. Birds sing in the morning. Birds. Is every day sing in the morning. You sure? Yes. Always. Always too. Always, it's always. Every day sing in the morning, but it's always. She always is always or always. Verbo to be. She. Primero y luego sería always. She is always. Primero va el verbo, Miss. En este caso del verbo to be, sí. Solo cuando son los otros verbos, el adverbio va primero. Ya lo vamos a ver en la clase de ahora, que eso se trata. Ah, okay. Pero cuando es el verbo to be, sí va a primero el verbo. Pero cuando son los otros verbos, primero va el adverbio de tiempo. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, vamos entonces. Number one sería usually. Number two, never. Number three, usually. Number four, always. Number five, is always. ¿Ok? Let's go with next one. Vamos a hacer el tres también. Dice, choose the correct form of the verb in the parentheses. I work from 6 a.m. to 4 p.m. Jane and Pete. Estamos hablando de dos personas. ¿Sería cleans o clean? Clean. Clean. Clean tables every day. Mark. Don't or doesn't take? Doesn't take. Doesn't take orders on Wednesdays. Or restaurant opens or open? Open. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Or bus spends or spend? Spends. ¿Cuál nos salió mal? Jeff works, perdón, estaba poniendo atención, porque es tercera persona. Ok. Me vinieron a regalar unos mangos y me distraje. I was distracted by mangos. ¿Han comido mangos en esta temporada o no? Yes. Yes, I have. Works to clean for, I mean, three doesn't take. Four opens, five spends. Ok, nos vamos a quedar ahí. Ya tenemos los exercises 5, 6, and 7. No, 6, 7, and 8, I believe. Déjenme ver bien. Yeah, we have 6, 7, and 8. Eso no nos haría falta el number 9 and el number 10. And that's it. Ok. Well, we're gonna continue. Les decía, ya comieron mangos. Have you eaten mangos this season? La temporada de mangos. ¿Saben cómo se dice mango en inglés? Mango.
Mango. Mango. Pero no se dice mango, se dice mango, ¿verdad? But it's the same. It's the same. Actually, there is a clothing store in. No acuerdo dónde está Mango aquí en El Salvador, pero creo que no sé si es en multi o en galerías. Pero hay un Mango, ¿verdad? Multiplaza. Multi. Ok. Yes, it's multiplaza. So we have mango. It's the same in English, it's the same in Spanish. A mí como maestra me toca andar supervisando zonas. Y allá en la escuela hay árboles de mango. ¿Qué hago yo? Me llevo mi bolsita y ando supervisando y recogiendo manguitos para llevar a la casa, to take home. Ok, let me see. Aquí dice, se les el trabajo. Ok, excelente. Gracias por avisar. Bien, so we're going to continue today with the topic we are intended to practice today, that is adverbs of frequency. Adverbs modify the verb. Los adverbios modifican el verbo. So in this time, because they are adverbs of frequency, they talk about how often something happens. ¿Con qué frecuencia pasa algo? So we're going to be looking at that. Let me see and share my screen with you. No está loading, no está cargando. What is happening? What is happening? No, un segundo, please give me just 1 second. Okay, yeah. So here we have it. To start, always we start with a conversation, most of the times, casi todo el tiempo empezamos con conversations. So here we have a conversation. In this conversation, the people are using adverbs of frequency, okay? So we can see some of the adverbs of frequency in the words in bold. For example, often, seldom, never, okay? Often is something that happens regularmente. Seldom, no mucho. Never, nunca, right? So I'm going to read this conversation the first time for pronunciation. If you have questions about pronunciation or meanings, you can ask me. And then I'm going to read it for intonation. Hello, Jennifer. How is it? Me gusta que digan eso todo junto. How is it? Okay. No, how is it? Sino, how is it? How is it going? Just fine, Mr. Mott. I am just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look, I am thinking about new marketing strategies and I want to know some things. Tell me, sir, how often. Eso se puede decir often o often, either way. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir, we never do. ¿Tienen preguntas? Yes, miss. Ajá. Seldom. Okay, seldom es lo que les decía, no tan frecuente. Oh, se pronuncia seldom. Seldom, seldom, sí. Seldom. Seldom, no tan frecuente. Okay, thank you, teacher. Miss, ese seldom me parece menos común que rarely, ¿verdad? ¿Cómo? Es menos común que rarely. Menos común que rarely, yes. Muy poco frecuente. O sea, casi nunca. Gracias. Yes. Dígame. Come in a regular basis. Pronunciation and how do you... Espera. Regular basis. Regular basis. Regularmente.
Como en una base regular. Regular basis. Yes. Pronunciation is regular basis. Regular basis. Así como está, regular basis. Okay. Thank you, miss. Okay. No more questions. I'm gonna go with intonation. Ya les mando el audio, un segundo. Hello, Jennifer. How is it going? Just fine, Mr. Mott. I am just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look, I am thinking about new marketing strategies, and I want to know some things. Tell me, sir, how often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir, we never do. Okay. So, ya saben lo que vamos a hacer. Si alguien puede enviar un screenshot, le agradecería muchísimo. If not, we're going to go to the breakout rooms and practice. Un par de personas que me han pedido estar de oyentes. Thank you. Y vamos ahí. Hello, ahí están las invitaciones para que podamos unirnos. Nos unimos, please.
open do you the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give up promotional items? No, sir. We never do. Okay. Change. A ver, help. Tengo unos comentarios. Please. Hey, sí. Thank you, miss. Menú se dice menu. Menu. Y postre se dice dessert. Dessert. Menu and dessert. Y yeah. Promoting está correcto. Promoting. Como con R al fin, donde está la T. Promoting. Promoting. Ahí está. Excelente. Dessert. Menu. Promoting. Thank you, miss. You're welcome. Hello, Jennifer. How is... Oh. Hello. Jess, Clelia, practice. Bueno. Gracias, Ruth. Bueno, yo empiezo, Rafael. Okay. Hello, Jennifer. How it's going? Just fine, Mr. Mott. I am just checking the number of people welcome in a regular basis. That sounds good. Look, I am thinking about the marketing strategies, and I want to know something. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Promoting a dessert every week. Do we ever give a promotional item? Okay. Hello, Jennifer. Hello. How is it going? Just fine, Mr. Mott. I am just taking the number of people who come on a regular basis. That sounds good. Look, I'm thinking about new marketing strategies, and I want to know some things. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are a promotional dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir. We never do. Now change. Hello, Jennifer. How is it going? Just fine, Mr. Mott. I'm just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look. The menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir. We never do. Hola, miss. Vaya, ven. Hello. Yeah. Hola, miss. Strategies. Strategies. Está bien, strategies. Strategies. ¿Dónde dice eso? No, aquí no es strategies. Strategies. Ajá. Strategies. Sí, entonces. ¡Oh! Strategies. Strategies. Miss, ¿verdad que la clave es como que esa T es una R, verdad? Sí, siempre se convierte en R, ¿verdad? La segunda T es una R, yes. Y ahí es donde se nos traba la lengua. Sí, así como está, se dice así como está escrito, básicamente, nada más que cambiamos esa T por una R, como dice el compañero. Por R. Yes, strategies. 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 New marketing strategy.
La otra palabra que tenía duda yo es la de postre, pero esa sí es dessert, ¿verdad? Dessert. 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 ¿Cuál? Dessert. 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 Ah, pero llévate al final. Dessert. Dessert. Pero esa T no cambia. Esa T no cambia pronunciación. Es la que va en medio. Ah, ok. Dessert. 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 Escúchame. Dessert. Dessert. Así, tiene T al final. Dessert. Dessert. Tiene T al final. Dessert. 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 Despacito. Dessert. 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 Oh. No, no es ni T ni es ni D. Es algo en medio. Dessert. 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 El sonido de la D. Dessert. 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 Démosle otra vez, pues.
Hello, hello. Miren, una cosa muy importante es que tienen que entender la pronunciación de la palabra menu. Menu. Y también estaba escuchando muchos problemas con la palabra strategies. Strategies. Marketing strategies. ¿Ok? Para que esto suene un poquito mejor. Si tienen dudas también, pueden buscarlos en Google o también pueden escuchar el audio que les he mandado. ¿Ok?
Eric, ya estaba conectado usted, ¿verdad? Sí, en el grupo 1. Ok. Apague la cámara si gusta, porque creo que se le está trabando el internet. So, apague la cámara para que le cargue mejor. Ahí vamos.
Okay, ahora vienen super ready, super, super ready. Y vamos a ver aquí. Vamos a escoger unos participants. El primero va a ser Clelia con Silvia Patricia. Clelia, you start. Hello, Jennifer. How is it going? Just fine, Mr. Mott. I am just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look, I am thinking about new marketing strategies and I want to know something. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir. We never do. Excellent. Good job. Demos un aplauso a las compañeras. That was good. Really, really, really good job. Okay, vamos acá. Basis. Basis in a regular basis. Esa palabra es la que les mencionaba, ¿verdad? Que a veces como que da problemas. Strategies. Strategies. Y acá, however, no. How. However, right? However. However sería lo correcto. ¿Ok? Bien, vamos acá. Rafael. Rafael, los dos Rafael. Rafael Antonio y Rafael Antonio. Empezamos con Hernández y sigue Martínez. ¿Ok? Bueno, no me paso. Ok, teacher. Ok. You start, Hernández. Ok. Hello, Jennifer. How is it going? Just fine, Mr. Mott. I am just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look, I'm thinking about new marketing strategies and I want to know something. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting the dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir. We never do. Excellent. Thank you. Démosle un aplauso a los compañeros. Good job. Excellent. Solo vuelvo a las mismas que serían strategies. Okay, la siguiente sería menu y la última, ¿dónde fue que había un error? Oh my goodness, I don't remember, por eso es que los anoto. Item, es que me dijo item y es item, ¿verdad? Item. Okay, vamos ahora con Ramiro en Johnny. Ramiro, you start. Hello, Jennifer. How is this going? Fine, sir, Matt. I'm just checking the number of people who come in a regular basis. That's good. Look, I am thinking about new marketing strategies, and I want to know something. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give promotional item? No, sir. We never do. Excellent. Demos un aplauso a los classmates. That was good. Thank you. Excellent. Bueno, aquí la pronunciación sería how is it? How is it? Como unido, ¿verdad? Oh. Todo eso desde el house, lo unimos. How is it? How is it? How is it? How is it going? Y acá de nuevo,
Strategies. No, pero no me strategies, no, strategies. Strategies. Ahí estamos, excelente. Tenemos strategies. Aquí. However. Jonathan, dígame. Thank you. Nada, no, solo quiero participar. Excelente. I like proactive people. Excelente. Good job. Y vamos a ver con quién más ponemos. ¿Algún voluntario? Que también para que sea el turno de los voluntarios. Me. Oh my God. Todo el mundo se activó. Vaya. Espérenme. Tranquilidad. Vaya. Johnny ya participó. Voy a poner a Julio con Jonathan y después a Verónica con Blanca y después vemos. Ok, Jonathan, you start. Okay. Hello, Jennifer. How is it going? Just fine, Mr. Mob. I am just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look, I am thinking about new marketing strategies and I want to know something. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir. We never do. Excellent. That was really good. Excellent. Good job. Demos un aplauso a los compañeros. Y ahora vamos con Verónica en Blanca. Verónica, you start. Hello, I am here. Okay. I will start, teacher. Or... Yes, you're going to start. Okay. Hello, Jennifer. How's it going? Just fine, Mr. Mott. I am just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look, I am thinking about new marketing strategies and I want to know some things. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting the dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir. We never do. Okay, excellent. Good job. Y tenía ahí la mano levantada de Oscar. Voy a poner a participar con Jacobo. Oscar, you start. Hello, Jennifer. How is it going? Just fine, Mr. Mott. I am just checking the number of people who come in a regular basis. That sounds good. Look, I am thinking about new marketing strategies and I want to know something. Tell me, sir. How often do we change the menu? Well, we seldom change the menu. However, we are promoting a dessert every week. Do we ever give a promotional item? No, sir. We never do. Excellent. Good job para todos los que participaron y todos los que participaron. Everybody who participated, good job. You did a good job. Los demás que nos aplauden, ¿qué pasa? Envidia. Envidia de la mala. What happens? Okay. Vamos a ir ahora con una question que vamos a ir a resolver en los breaker rooms. And this is the question we have. This is pretty fast. And the question says, a ver si alguien me ayuda a leer la question. Vamos a pedirle ayuda a José Alfredo. Okay, what is an important strategy restaurant go implement to get more clients? What are some successful
restaurants, you know. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. So dice, what is an important strategy, ¿verdad? La que acabamos de ver, strategy. Restaurants could implement to get more clients. ¿Cuál es una estrategia importante que los restaurantes podrían utilizar para tener más clientes? ¿Ok? Ustedes van a responder eso. Como grupo van a llegar a un consenso, pero en inglés, para darle la respuesta en inglés. Y la siguiente es, what are some successful, successful, se leen las dos, successful, successful restaurants you know. ¿Cuáles son algunos restaurantes exitosos que ustedes conocen? Pero quiero que piensen más allá de aquellos restaurantes populares porque ya son cadenas de restaurantes. ¿Me comprenden? No me vayan a decir McDonald's, no me vayan a decir Wendy's, porque eso ya son cadenas. Háblenme de un restaurante que es restaurante como tal, ¿verdad? No de cadena, que usted ha visto que tiene un éxito. ¿Se comprende la pregunta? Do you get the activity? Yes? Okay. Si pueden tomar un screenshot de la pregunta para que puedan ir a resolver las a both questions. Si alguien la manda al grupo, excelente. Oh, sorry. I'll appreciate that. Thank you. La primera pregunta, Miss, es ¿cuál es una importante estrategia de restaurante que implementaría para atraer más clientes? ¿Qué un restaurante puede implementar para atraer más clientes? Okay, thank you. Y es donde le vamos a dar la clave a Cabañas del Perico. Exactly. Marketing. Fernando, Rafael Hernández. Nuestro y se internó. Ah, mira, pero les funcionó, lo bueno. Ahorita, sí, sí. Teacher. Hello, Miss. Sí, okay. Se pueden unir, aunque sea de oyentes, ¿verdad? Si están sí. En un problema con una reunión, porque yo creo que... ¿O usted, Fernando, sí está completamente? No, ahorita ando manejando, mi solamente ando de oyente. Ok, aunque sea oyente, lo voy a mandar a una sala y solo les escribe ahí que está oyente, ¿ok? Vaya, está bien, gracias. Ok, excelente.
sí, familiar y todo. Pero comencemos a escribirlas, por favor, porque ya nos van a cerrar la plataforma para que mandemos la tarea. Entonces, el primero que diríamos, ¿cuál sería? Publicitarse en la social media, ¿verdad? Entonces, alguien tal vez anota social media advertising. Ajá. ¿Qué grupo éramos cuando nos pasaron al grupo? Uno. Uno. La promoción, dijimos, promocionarse en redes sociales. Ajá. Luego, atención, la interacción con... De mi casa, unos 25 minutos. No, hombre. Miss. Ajá. Vaya, allí en el lago está Rancho Alegre también. Ah, no, hombre. Yo he ido a la Octava Maravilla en el lago. La Octava Maravilla, sí. No. Ahí está Torre Molina, yes. Rancho Alegre. Ajá, tell me. Nada, no sé si está bien cualquier tipo de restaurante. Le hemos puesto un pequeño listado con los compañeros. Offer promotions, no. Porque dice ofrecer promocional en social media, promociones, promotions en social media. Eso nada más. Ajá. Good service and quality. Quality, Eva. Qué novedosos son en sus estrategias, déjenme decirle. Guino. Benihana. Benihana es una cadena de restaurantes. La Fogata, eso no lo sé. Buffalo Wings es otra cadena. Mama Chus, esa si no la conozco. Tecla House tampoco. Punta Toro tampoco. Y Tacos El Taurino. Oh, Tacos El Taurino, he escuchado hablar de ellos. Los tacos, okay. De Lips también. Ay, son buenos. Qué buenos tacos. Para ha ido mi tremendo. Sí. Para el concierto después, de... Para el concierto de Gran Taco de Ojo, mis. Para el concierto de Daddy Yankee. Después... Mis, no, fue. Sí. Qué chivo. Pa, después nos llamamos... Aquí en el estadio, en este. Ah. Entonces. No, yo fui también, pero. ¿Y en dónde estuvo, Miss? Estuve en. No acuerdo cómo se llamaba, pero la que valía $70. Platea era, Miss. Ajá, Platea. Ajá. Uh-huh. Platea, no, buenísimo. No, el mejor lugar para ir a un concierto ahí. No salió con COVID, Johnny. No, el COVID no me afecta. Mire, yo la mayoría de gente que conocí que fue a ese concierto, todos terminamos con COVID. Todos se muestran en la casa, sí. Con COVID y del fuerte me dio. Con puro shaky. Pero yo grité como que todas las canciones, así como que si nunca más, pues, de modo. Pero era la última vez, Miss. Pero después, cabal, pasamos por los tacos de Lips y ya era noche, ¿verdad? Y dije, no tengo tanta hambre, y unos amigos... Burrito, mis. Espéreme, no, si lo probé yo, ni eso es lo que voy. Y después llegamos, y le digo yo, una orden de tacos nada más. Pues nos fuimos a quedar al Airbnb que habíamos pagado, y sacan ahí toda la comida, ¿verdad? Y los demás amigos habían comprado varias cosas. Mi esposo no había querido muchas cosas tampoco, entonces solo unos taquitos. Y me dice una amiga, uh-huh, ¿estás segura que no quieres probar el burrito? Y yo... Presta, pues, y me da una mordidita. Mire, yo creo que en los ojos se me vio y me dijo, cómete esa mitad, me está bueno, cómete la mitad. Más lástima, cómete, pa. No, no le dolió, mi. ¿El qué? ¿Dónde también, no haber comprado uno? No, la mordidita que le dio su amiga. Ay, oiga, Miguel, qué barbaridad. No, ¿sabe qué otro le recomiendo, mis? Pero ahí son más caros que ahí. Se llama Taco Los Hermanos. Ah, ya he escuchado, no. Pero... He intentado ir dos veces, pero estaba topadísimo cuando llegué. Unos burritos, mis, los de ahí son, pídalo con costra de queso. Buenísimos. Ya no me estás dando hambre, que ya nos vamos a ir para la camita y así ya no. Pero sí, bueno. También bueno. Taquería 2-3 es buena. Uh-huh. Bueno, ya vamos a ver más adelante cuando vuelva a ir a San Salvador. Bien, no sé, en cuanto a las estrategias, me parece que necesitan una novedosa, una algo así que Dios diga, ah, sí, verdad, voy a ir por eso. Porque lo que me están diciendo así es lo que regularmente hacen. Right? Pero es de las, por eso es de las estrategias más importantes, Miss.
que implementan para atraer más clientes. ¿Y por qué en lugar también de regalar no me pone TikTok? Video pero, viral. O sea, ¿cómo? Un video viral de TikTok con alguna canción de esas que están de como en tendencia. Yo he conocido hasta de Chile, he conocido negocios que se han hecho virales solo por un videito. Pero ah, eso no, ya va incluido ahí en redes sociales, mis. Sí, mis. Pues sí, pero pues, o sea, explíquenmelo. Ustedes lo que quieren ser es bien con la palabra. Promotion viral in social media. Yo conocí un caso de una pupusería que se llama La Papusa, que este muchacho que se llama Tío Frank fue a hacerles un video y los promocionó. La cosa es que ellos no entienden que cuando le pagan a un influencer por hacer un video, tienen que estar preparados para la cantidad de personas que van a llegar, porque de verdad hacen una influencia. La cosa es que fin de semana, después de que el muchacho hizo ese video, se les topó, o sea, se les llenó todo, y no hallaban cómo salir. Y después toda la gente se quejó de que en realidad no tenían buen servicio, que no sé qué. Y todo. El restaurante, bueno, pero como no dio el ancho cuando llegó el resultado de la promoción. Pero esa es una llamarada de tusa. O sea, obviamente tienen que ofrecer calidad y servicio en el momento que se tienen que dar para que eso siga. O sea, no exacto. Es lo que yo digo. O sea, ellos no entendieron de que iba a llegar ese montón de gente y que si no lo hacían bien, entonces ahí ya se iba a quedar todo como, ah, bueno, adiós, hasta ahí llegó. Tenían que demostrar ahí en el momento que sí, ¿verdad? Que valía la pena regresar a ese lugar. Yo sigo a este chavo, fíjese, y me lo he encontrado varias veces, a Tío Frank. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Yo fui por él a Basolote. Y también, mi esposa creo que había investigado antes de uno de glamping, un glamping que hicieron, que también él fue. Fuimos también ahí. Yo también, yo ahorita quiero ir a la isla que acaba de promocionar aquí en La Unión. Pero, o sea, es que él realmente ha hecho bien su mercado. Pero la gente, los que a veces lo buscan, no entienden que cuando él hace, cuando hace, va a llegar un montón de, ajá, entonces no prevén la cantidad de clientes que van a tener, ¿verdad? A ver, poneme ahí, por favor, Carlos, Tío Frank. Voy a ir al otro grupo, ya vuelvo. Use the influencers. Restaurante, para allá. No, tenemos alojamiento y tenemos restaurantes. Ah, pues escríbame el WhatsApp, por favor. Strategies. Uh-huh. Ok, esto lo voy a poner en mayúsculas. Ajá, esas son las que le estábamos diciendo para que las implemente el Pericón. Strategies. Strategies. To improve, ¿cómo es que decía? Implement to ese restaurante. Son tres hermanos. Esa posada. Son tres hermanos. Y entras por un lado, sales por otro y sale, y o sea, de entrada por doquier, pero es buenísimo. Te recomiendo que vayan ahí.
Vaya, Sandra, ahí tienes todas las estrategias para que el pericón se nos haga international food. Sí, así estoy viendo. Todos están aportando. Sí. Es la idea. Aunque algunas me ponen unas estrategias ahí que yo me quedé, sí, eso no es novedoso, ¿verdad? A ver. ¿Cómo vamos a ver. Un ejemplo sin decir nombre. Vamos a decir aquí ahorita entonces un par de estrategias. Now, esta actividad es meramente para ayudarle a Sandra, ¿verdad? A tener más afluencia. De repente ya va a llegar un montón de clientes así donde Sandra, y Sandra se va a quedar como, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Todos somos Sandra. Mire, pero nos pusieron, alguien nos puso ahí invitar de choto a los youtubers salvadoreños. Mire, pareciera mentira. Pareciera, no, pero es que, o sea, vamos de gente. 50% de descuento a los del grupo de inglés corporativo. Miren, yo sí les digo que hay youtubers que sí y hacen que de verdad uno quiera ir. Por ejemplo, estábamos hablando ahí con Johnny de este tío Frank. Ese muchacho, ah, sí, él hace buenos reviews de los lugares y sí, pues uno, de hecho acaba de hacer uno de una isla de la Unión, está bien bonita, entonces, o sea, ni me lo imaginaba yo y quiero, ya quiero ir, porque o sea, la Unión no me queda tan retirado a mí, right? Así que vamos a ver esas estrategias. Voy a elegir, I'm going to choose a person and you're going to tell me the strategies that you came up with. We're going to start with... the group number four. Okay, the group number four: Ana Verónica, Blanca, Fernando, José Alfredo, Rafael Antonio, Ruth Asensio y Silvia Patricia. Silvia Patricia, tell me the strategies that you came up with, con las que resultaron. Okay, the offer, promotion, discounts, marketing, royalties, provide excellent customer service, maintain a simple and visual web page, and accept different payment methods. That's good. That is really, really good. Eso sí es muy cierto y es muy verdadero. Aceptar diferentes tipos de payments, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pasado que uno llega a un restaurante y le dicen, ¿acepta tarjeta? Y le dicen, ¿qué? No. Solo efectivo. Y uno, ¡ah! No anda. Solo efectivo, dice. Por cierto. Efectivo. Lo que me lleva a la pregunta, ¿Sandra acepta tarjeta? Claro que sí, me extraña. Acepto tarjeta, Piper. Acepta Bitcoin. Cadena de oro dice que acepta también. Depósitos a cuenta. Celulares. Código de barra. O sea, ahí no hay cómo. No hay cómo salvarse el pago. QR y todo, dicen acá. QR, todo. Sandra, pero cuéntale a los compañeros cómo le pagué yo. Cuente. Dígame. ¿No se acuerda cómo le pagué? Sí, me acuerdo. ¿Cómo? Con monedas. Le llevé un montón de monedas. ¿Cómo no me voy a acordar? Es que mire, yo literal, ese pasó ahorro, dos noches contándola. Es el ahorro de viajes. O sea, yo lo ahorro las monedas. Y dije yo, y se lo doy así por transferencia, o se lo pongo así, le doy las monedas literalmente. Y dije yo, le voy a dar las monedas. Y me dice Sandra, ¿viera que cuesta encontrar monedas aquí arriba? Y yo, bueno, entonces. Es en serio, cuesta bastante. Porque en el banco en Gotera no le cambian. Le cambian en San Miguel, en Gotera casi poco. Es raro que le cambien en Gotera monedas. Tengo que. Miras. A mí se me hace que. Los niños, la misma. Parece cierto.
A los sobrinitos, a los sobrinitos les agarró el cuchito. No, a los niños, ¿qué? A los niños, si quieren pasar mi materia, tienen que $1 aquí. Una cola. Me ofende ese comentario. No, yo dije a los pobres sobrinos. Niños. ¿De qué tipo de docente me ven cara? No me ofende. Pobres niños. Moneditas, me da la impresión. No, pero de verdad, sí, literalmente me ofende, no, yo no soy así, I'm not like that, no soy así. Eso es porque los compañeros que les digo que llevo al trabajo, me dan $1 y eso lo pongo en una cajita y ese dólar es el que voy ahorrando, ¿verdad? Ese es el... buena renta, ni me alcanza para lo del carro, ni me alcanza, si vieran, ahora lo llevé otra vez. Los buchins andaba desgastados ahora. Todas las semanas es una cosa nueva. Bien, acabamos de gastar nosotros, ¿no? El compresor del aire, cambio de aceite. Y mire, y el cambio de aceite ya lo necesita, pero estoy rogándole a Dios que ya no se vaya viendo tan líquido, que no se vaya viendo tan negro, que empiece a verse un poquito más regular. Y aceite de cocina. Aceite de aquí al refrito, ¿verdad? De las papitas, ya que le ponen que, cuántas veces han puesto. Bueno, vamos a ver aquí. Siguiente grupo, group number one, Clelia, Eric, bueno, dos Erics ahí, María Julia y Verónica. Tell me, denme un segundo. Les voy a preguntar, what are some successful restaurants you know? Estoy en el grupo también. Dijimos Chepialeta. ¿Han escuchado Chepialeta? ¿Qué famoso es Chepialeta? Yes. No, never. I think it's Chepialeta, yes. Chepialeta. ¿Alguien ha ido a Chepialeta? Clavo y Canela. No. Oh, Clavo y Canela, yes. Chepialeta vende ostras grandes, gigantes. Pero Chepialeta, where is that? Puerto de la Libertad. ¿Puerto de la Libertad? Yes. Sí. Un barranco, en un río, ahí se sienta uno en las piedras. Ah, pues ya han ido al basurero. Oh, yeah. Yes. Buena sopa de pata y palabra. ¿A dónde es? Cuénteme. A la entrada de San Salvador. ¿A dónde está qué? Casi a la entrada de San Salvador. Yo, bueno, para mí, o sea, entrando de la litoral a la entrada. ¿Qué no te gustó? ¿La sopa de pata? Yo no tomo sopa. Ahí por el jaguar, yo digo. Ah, por eso no te gustó. Ajá, como incorporándose del jaguar. Ajá, por el jaguar, you. Pero eso digo que entrando, o sea, viendo de aquí para San Salvador, entrando. Vale, entonces me dicen Chepialeta. And tell me, why is Chepialeta famous? ¿Por qué creen que tiene esa fama? Why is it famous? ¿Se puede decir en español? If you can try to say it in English, that will be better. Si lo pudieras decir en English, will be better. But if you want to say it in Spanish. Dice que, según lo que todo mundo dice, ¿verdad? O por lo menos lo que me han comentado a mí, es que interactúa warmly with the client in the search a way that they feel comfortable. O sea, él habla, llega y saluda a los clientes y le dice, mira, vos te gusta, le ofrece la comida. O sea, es como bien familiar, lo trata como que ya lo conoce. El dueño, ajá. Es que el tal Chepialetas era austrero. Y él puso su negocio. Y entendería yo que dicen que no es caro. Oh, eso ya me llamó más la atención, mire. No es caro y se llena. Yo he tenido la intención de ir, pero nunca he ido porque siempre he estado llena. Ok. Porque no es caro. Chepe Aleta. Okay. Y dicen que es buena la comida. Eso. Es comida normal, pero... Vaya, ahora son influencers. Ok, ¿qué más? What other restaurants have you... Let me see, vamos a ver en otro grupo. For example, I don't know, Eric Josué. Can you recommend me a really good restaurant? Eric, Josué. Se fue, no está. Hola, hello. Eric Giovanni, veo aquí. Ahí está Eric Josué, sí, ahí está. Bueno. But it's here, but it's not here. Carlos, recommend me a good restaurant. Okay.
For me, mm-hmm. the best restaurant is Tecla House because ambience is fresco, como se dice. Fresh? Fresh. It's fresh. And the music, classic, rock in Spanish, and good food. Okay. And easy access. It's in Santa Tecla, obviously, right? Yes, yes. Okay, perfect, okay. What's the name? Tecla House. Tecla House. Yes. Tecla House. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué Santa Tecla se llama Santa Tecla? ¿Quiere que le responda? Sí. Yes. Era una monja que quedó atrapada, la habían metido como prisionera en una, creo que fue en un periodo de la guerra, entonces ella cuando quería salir de los barrotes, ahí está la historia en el parque, como que se agarró así, sacó sus brazos. Y cuando toda la gente veía que los brazos nada más se veían de todo el escombro que había caído, ahí empezaban a llevarle flores y flores y flores. Y cuando intentaron sacar el por eso hay un brazo agarrado del otro, algo así en la estatua, no estaba el cuerpo atrás, o sea, no era ella, como que un milagro la salvó, pero nunca apareció algo así. Y esa era la Tecla. Solo los brazos. Y era... Pero mi pregunta es, ¿ella se llamaba Tecla? No debería. Sí. O era, o sea, como Apolo, como Cata, algo ajá, así. Porque para mí, o sea, siempre pensé que era una, lo puedo decir yo, ¿verdad? En mi ignorancia chiquita, yo pensaba que era una tecla del teclado, que era santa. O sea, yo decía, una tecla santa, santa tecla. O sea, nunca se me hubiera ocurrido eso. O sea, yo sí lo veía del teclado, una tecla santa, santa tecla, y yo siempre jamás lo entendí. Una santa tecla. Okay. Pues sí, o sea. El teclado, de tecla del teclado. Desde ahora mi teclado es santa. Ajá, yo no entendía, o sea, yo, y no lo digo así como, porque no lo hago, yo era desde mi ignorancia chiquita, ¿verdad? Pero bueno, o sea, en el parque de Santa Tecla está esa historia. Ahí está un monumento y ahí están los brazos, un brazo agarrado del otro. Mire, ya me intrigó, voy a ir. Ok, excelente. Vamos a ver aquí. Ya voy a dejar ahí el tema porque I need to explain something to you. En cuanto a los adverbios de frecuencia, quiero explicarles el uso del percentage, ok. ¿Cómo va a ser como el porcentaje en el que lo utilizamos? So, this is the percentage you are going to use the adverbs of frequency. Entonces, for example, algo que siempre se hace, that 100% of the time, va a ser always, okay? For example, I always study after class. Yo sé que eso se lo hacen todos ustedes. Yo siempre estudio después de clase. Yes, of course, you do that. Yes. Okay, so I always study after class. Luego, 90% of the time is usually. No es que exactamente 90% del tiempo, ¿verdad? Pues el 91, 89, something like that. But it's something that you do most of the time, lo hace casi todo el tiempo, pero tal vez un porcentaje, no. Right? Like, sometimes you don't. Now, here we have 80%. So something that is least frequent, but always really frequent. Menos frecuente, pero siempre bastante frecuente. Normally or generally. Okay? Pueden utilizar los dos juntos, ¿verdad? Normally or generally. También tenemos después 70%. Often or frequently. Frequently. Luego 50% of the time. Something that is, that happens. Algo que, oh, se me duerma, si ya no podemos ir. Algo que pasa tanto como no pasa, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Sometimes. Ahora ya empezamos a bajar, lo que casi no. So, 30% of the time is occasionally. Okay? Occasionally. Then we have 10% of the time. Estos aquí, mire, esos, like these three, para mí casi funcionan en el mismo rango, estos tres. Like, they are pretty similar. Seldom, hardly ever, y rarely, para mí son sinónimos. Okay? Seldom, hardly ever, y rarely. Algo que rara vez pasa, ¿ok? Something that doesn't happen really frequent. So seldom,
hardly ever, and rarely. Y aquí llegamos al punto final. This is never, something that never happens. Algo que nunca pasa. Ahora, lo que veíamos en el ejemplo, me preguntaba Ramiro, ¿verdad? En lo que fuimos a la plataforma. This is the correct structures. Tenemos dos estructuras para usar adverbs of frequency. La primera es con todos aquellos verbos que no son el verbo to be. El adverbio de frecuencia se va a ver ubicado entre el sujeto y el verbo. ¿Ven acá? Subject, adverb, verb. Subject, adverb, verb. Daniel always passes his exams. Ahora, con los adverbios de frecuencia, vamos a utilizarlos con el presente simple, ¿verdad? Pues estamos hablando de algo que es frecuencia, algo que es rutina. Now, with the verb to be, va a ser al contrario. We have subject, verb be, and then the adverb, y después el adverbio. He is always happy. This is the verb be, and the adverb is always. He is always happy. Él siempre está feliz, right? So, again, the adverbs of frequency go between the subject and the main verb con todos los demás verbos. But with the verb to be, we have subject first, verb to be then, and then the adverb of frequency, okay? Okay, now, I want you to make one sentence with always. Les voy a marcar mejor aquí con qué quiero las oraciones. Con los adverbios que quiero oraciones. Okay, I want you to tell me something you always do. Ahí está. Something you always do. Something you do sometimes. Something you do hardly ever or rarely. Y something you do never. Okay? You never do. Okay. Vamos a hacer oraciones, les digo. Con esos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 4 oraciones. Me las van a mandar aquí al chat ahorita. Y me van a hacer con esos ejemplos. For example, la primera con always. Podría decir, I always speak English in my classes. No todo el tiempo dentro de la clase, pero todas las clases sí que lo hago. So I always speak English in the class. Sometimes. I sometimes. Algo que hago a veces. Sometimes. I sometimes clean my car. Something that I never do. I never. Cosa que nunca hago. I never. Voy al salón de clases. Al salón a pintarme o a maquillarme o a pintarme el pelo. Eso para mí es hardly, como seldom, porque a veces sí que lo hago. Pero no, hacerme las uñas. Yo voy a las uñas y a cortarme el pelo y pintarme. Algo que nunca hago, nunca, nunca. I never. Oh, yo sé. I never drink sopa de pata o pata soup. Never. I hate it. Nah. Lo odio. I love it. Sopa de pata. Para mí es De verdad. Yeah, I don't like it. Okay. Porque no sé, que es una tripa, imagínense, la tienen que lavar bien. Y si tanto tienen que lavarla, buena, no debe ser. Es buenísima. Tiene su gracia, mí. El nervio rico. Un hater de la sopa de pata tenemos aquí. Eso es vida. Tengo que ir a probar la sopa de pata. Colesterol alto, triglicéridos y colesterol alto después de comer sopa de pata. Moriré feliz. Moriré extremadamente feliz. Así le dijo alguien que le dije,
Ay, no, ahorita ando alto el progesterol. No importa, moriremos felices. No lo sé. Vaya, me lo mandan ahí al chat todas, pero todas las oraciones juntas, pero ya las four all together. Okay. Never escribo oraciones. Sí, con las que tengo marcados. Eso es lo que estamos haciendo. Individual, mis. ¿Mm? Eso es individual. Ya, yes. Yeah, por eso no estamos en breakout rooms. Me lo mandan acá al chat. Ok. Group chat de WhatsApp lo están mandando. Me los han mandado todos al chat de WhatsApp. I don't rarely help others, sería el correcto. I never. Perdón, yo entendí que era a este mismo chat o de estar de WhatsApp.
Ramiro, ahí donde puso in the night, solo en el turno de la noche sí se dice at night. Sí podemos decir in the morning, in the afternoon, pero sería at night. At night. Ok, thank you. Ah, yo también, mire, I rarely eat fish. Pero me gusta, pero rara vez lo hago. Yes, rarely. Mucha mosca trae eso. Yes. Okay. I never go to the cinema. Never, nunca en su vida. Because I sleep inside. Sleeping. Oh, me too, yeah. Me too. Mire, a mí me pasó. Ay, estos chats son, qué raros están estos chats últimamente. A mí me pasó en Estados Unidos. Pasó que yo aquí, bueno, el cine aquí, normal, pero en Estados Unidos me llevaron a un cine unos primos que tenía unos asientos de estos reclinables donde uno ponía los pies, uno se puede reclinar para atrás, y hasta donde ponen las bebidas unos, hasta una cosa que se ilumina y toda la cosa. Me llevaron, iba con un primo de mi edad, los dos teníamos para esa fecha 23 años, y íbamos con primos de 17 y así, ¿verdad? Los de 23, los dos no dormimos. Ahí, y los de 17 no, disfrutaron la película y todo, y me quedé, estaré vieja, pero todavía no estaba vieja. Pero yo pensé que ya estaba vieja porque me dormí, pero es que era tan comodito, era tan una cosa tan bonita, sí, para dormir. El aire acondicionado. Ay, el aire. Entonces, la vergüenza de mis hijas es que empiezo a roncar. Eso sí no lo hice, creo yo, pero estaría gracioso escuchar los ronquidos. De... I ever go to the never, cinema. Never go to the cinema. Ok, bueno, ok. Está bien. Vale, pero mientras terminan de mandar ahí sus examples, voy a ir de una vez con el attendance, ok. Solo corroborando. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Para la persona que acabo de mandar, sometimes speak alone. I sometimes speak alone sería, ¿verdad? No se les olvide el sujeto. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present. Eric José Reyes Molina. Gracias. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Gracias, Miss. Janice Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arévalo. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. No se escucha, Ruth. Present. Ahí. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Ok. That will be it for today, and I will see you guys tomorrow, okay? Have a good night. Thank you, Miss. Good night. Thank you, Miss. Bye. Thank you. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Yo no escuché que si pasara. Es que como tengo mal, el internet me saca por rato. Sí, lo llamé dos veces. Ajá, pero aquí he estado. Ok. Lo que pasa... Yo creí que era viernes. Ahí está su asistencia, don't worry. No, no, no. No, es que me saqué de la plataforma y ya desde antier estoy así. Y no escuché cuando me llamó. Pero ya le puse su asistencia, así que don't worry, ¿ok? Gracias.
Good night. Bye, have a good night.